Un gusto saludarles, queridos amigos. Estamos ya en este miércoles, hoy 24 de abril, y hoy tenemos unas lecturas especiales precisamente porque se recuerda al santo hermano Pedro, que pues no es, digamos, a nivel universal patrono, sino de Guatemala por ser santo nuestro, pues le damos prioridad y por eso hay lecturas especiales para él. Un saludo también a todos los catequistas que tienen por patrono al santo hermano Pedro. Mateo 25, del 31 al 46, dice así: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, rodeado de todos sus ángeles, se sentará en el trono de gloria que es suyo. Todas las naciones serán llevadas a su presencia y separará unos de otros, al igual que el pastor separa de los chivos. Colocará a las ovejas a su derecha y a los chivos a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los que están a su derecha: Vengan, benditos de mi Padre, y tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y ustedes me dieron de beber, fui forastero y ustedes me recibieron en su casa, anduve sin ropa y me vistieron, enfermo y fueron a visitarme, estuve en la cárcel y me fueron a ver. Entonces los justos dirán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recibimos, o sin ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te fuimos a ver? El Rey responderá: En verdad les digo que cuando lo hicieron con alguno de los más pequeños de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. Dirá después a los que están a la izquierda: Malditos, aléjense de mí y vayan al fuego eterno, que ha sido preparado para el diablo y para sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber. Era forastero y no me recibieron en su casa, estaba sin ropa y no me vistieron, estuve enfermo y encarcelado y no me visitaron. Estos preguntarán también: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, desnudo, forastero, enfermo o encarcelado y no te asistimos? El Rey responderá: En verdad les digo que siempre que no lo hicieron con alguno de estos más pequeños, ustedes dejaron de hacérmelo a mí. Y a estos irán al suplicio eterno y los buenos a la vida eterna. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Es al final representar y recordar la vida del santo hermano Pedro, quien precisamente se caracterizó por esa cercanía al pobre y necesitado. Como sabremos, él no era un sacerdote, era un laico, terciario franciscano, pero asumió de una manera impresionante la espiritualidad franciscana, que le hizo pues ser muy sensible a las realidades de pobreza, de dolor, como leímos en el texto del Evangelio, atento al pobre, al necesitado, orando por aquellos que habían fallecido, que también es otra de las obras de caridad, orar por los difuntos. También tenía esa actitud y ese hábito de oración por aquellos que habían fallecido, su actitud de cercanía a los enfermos, ¿sí? Se dice de él que fue la primera ambulancia humana porque en su espalda llevaba a los enfermos. También catequizaba, además de alfabetizar, catequizaba a los niños, por eso también patrono de los catequistas. Así que toda una labor educativa, pero también en el ámbito de la salud. Todo expresando lo que dice el texto del Evangelio que hoy hemos leído. Queridos hermanos, en este tiempo de Pascua, vivamos el ser testimonios vivos del resucitado, haciendo el bien al prójimo. Televisión Arquidiocesana, viviendo la sinodalidad.